Hoy vamos a ser uno de los pocos canales de Squadbuster que ha subido a más de Liga Plata en Liga Squad. Para ello, vamos a gastar todo lo que necesitemos para poder subir. Y es que me he levantado hoy con un montón de recompensas aquí en la plaza. Para empezar, ya tenemos la piñatita, que bueno, hay que empezar a canjear. Así que, sin más preámbulos, yo voy a empezar con una piñata directa para ti, para que veas que venimos con ganas de subir a Liga Plata. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Eso es una muy buena pregunta y lo veremos después en el vídeo. Bien, llavecita de cofres y monedas, bastante humilde, tengo que decir, bastante humilde, pero me alegra de ver la piñata de vuelta, eso hay que admitirlo. Lo segundo, con lo que me he levantado y me he encontrado y no me esperaba antes de ponerme a subir niveles, es una recompensa de nuestro coleguita Cero. ¿Quién es Cero? No lo sé, pero gracias a Cero tenemos una max, dados de squad, llaves de cofre, monedas, llaves de fusión y llaves épicas. Así que Cero, seas quien seas, muchas gracias. Además, si llegamos a 1000 likes, me cuesta lo que me cueste, en el siguiente vídeo, un personaje ultra. Lo tercero, si estás viendo esto en julio, significa que estás haciendo el evento de drops y muchas gracias por el apoyo. Ayer fuimos más de 2000 personas en directo, impresionante, maravilloso. Bien, como he dicho, vamos a gastar todos los recursos necesarios para subir a Liga Platita, que bueno, nos debería quedar poco, pero cuidado que se las trae, ¿eh? Ahora vamos a ver qué tal. Para ello, pues muchos me habéis preguntado que qué he estado haciendo acumulando, y hombre, había que acumular suficientes recompensas para poder subir a Liga Squad de Plata. Y de verdad tengo muchas ganas de ver dónde se va a representar, porque aquí pone nivel 94, nivel máximo. ¿Qué es lo que va a salir después? Me mata la curiosidad. Así que vamos allá, sin más preámbulos. Primero, tenemos aquí tres bandiditas que podemos gastar. Fácil, sencillos y para toda la familia. Vea, tenemos 60 que también voy a gastar. ¿Por qué no vamos a gastar 60 veas rico nudísimamente? Mira, ahí que nos da una unidad de vea super. Incluso lo he quitado. Dicho. Bien, aquí, importante, chicos. Nos acabamos de gastar 100 boss. Eso quiere decir que ganamos un bo más, lo que nos da la posibilidad de conseguir a nada a ese bo ultra. ¿Será el siguiente que desbloqueemos en el canal? Cuanto menos curioso. Vale, tenemos a la brujita evolucionedita. Vamos a la chica tanque, que bueno, la chica tanque la verdad es una de las unidades que yo creo que más vamos a tardar en conseguir en el canal en forma ultra, así que bueno, la evolucionamos por aquí y ya vamos nivel 97, ni tan mal. Ahora le vamos a echar un vistacillo, vamos a quitar una guerrera curandera, vamos a quitar un doctor T, vamos a quitar, oye, aquí hay duendecillos, aquí hay duendecillos, mis panas. ¿Aquí hay duendecillos, mis panas? Gente, creía que conseguíamos a un duende ultra y nos quedamos a una unidad de duende ultra. No, si... No, si tú ya tú me entiendes lo que te quiero decir. Dynamite, vamos a pillarte. ¿Todo el mundo quieto? Todo el mundo quieto, ¿eh? Vale, la llave de fusión. ¿El cofre épico? Que ya me sale reclamado. ¿Alguien se ha dado cuenta? El cofre épico ya sale reclamado. Ok. No digo nada. Cofre especialito. Cofre especialito y grandecito. La verdad, no me esperaba menos. Con 6 maguitos. Cofre épico. Súper grande. Dame brujas. Bueno, pues nos da unas curanderas guerreras. Muy humildes, muy riconudamente ellas. Pero oye, 8 guerreras curanderas. Cofre especialito, que va a ser normalito, con nitas. Con 4 pams. Y vamos con el cofre épico, que nos da un épico grande con rey bárbaro. Bueno, no he dado ni una, nos ha dado brujas, que está muy bien. Y ya está. Se sigue acumulando los niveles. ¿Y dónde se me indica a mí? Oye, no llevo yo aquí ahorrando. ¿Semanas? No llevo aquí yo ahorrando semanas como para que me digas que no aparece un iconito de Liga Plata. Un algo, ¿no? Nivel 100. ¡Ea! Y ya está, y ni un marquito de plata. Nada. Hostia.
Me acabo de quedar loco, he dicho mi people in the house. Me he quedado loco, me he quedado loquísimo. Esto me ha dolido. A ver, vamos a echar un vistazo a la Liga Squad, que parece ser, si no ahora vamos a subir un par de nivelillos para ver. Tenemos cofres, oro en 6.000, cofres de por 6. Parece que hay un poquito más de cofres, o al menos al principio 7.000 de oro. Oro, cofres. El oro va aumentando, bueno, ahí ya no aumenta. Hay bastantes más cofres, menos llaves. Me he dado cuenta de que en este no hay martillos, o al menos no me han aparecido martillos. Y de nuevo son, parece ser... A ver, voy a pasar muy, muy, muy rápido. ¡Hostia! Otros 100 niveles. Liga Oro, y mira, en este último las recompensas son 20.000 de oro. Pero, gente, ¿qué ha pasado aquí? Es decir... Yo me esperaba algo en plan, como cuando llegas a Liga Squad de plata. Y lo que te dan es una palmadita en la espalda, Supercell, arréglame esto. Madre mía, aquí ahora solo hay dos soluciones, dos únicas soluciones. Bueno, lo primero, vamos a subir a una unidad de brujita, la guerrera curandera, solo para obtener un cofre y sanar mis penas, que lo sepas. Vale, ya hemos llegado a Liga Squad Plata 101. ¡Wow! Matón, grande matón. Vale, aquí solo hay dos soluciones. Como te dije al principio del vídeo, si llegamos a 1000 likes, mañana mismo desbloqueo otro nuevo ultra. Y estáis viendo que tengo que admitir que la tienda que me ha salido es muy bonita. Fijaros que es realmente bonita, toda especial. Toda maravillosa e increíble, me alegro. Preciosísima. Pero nos encontramos con este nuestro pequeño problema. Pero, número 2. Aparte de esos 1000 likes, voy a ver si realmente esto ocurre como en el resto de juegos. Es decir, cuando subes de liga, ocurre algo. Es decir, ¿se nota realmente la diferencia en partidas? ¿O en este juego es única, exclusiva y reservadamente de postureo? Bueno, estamos en cambiaformas. No sé si lo notaremos realmente bien, pero aquí ahora que yo he subido a Liga de Plata, en teoría me tendría que salir gente más fuerte, ¿no? Gente de más rango. A no ser que se guíe única y exclusivamente por el rango de copas, que lo dudo, si no voy a flipar en colorcitos. Esto debería ser una odisea, es decir, tendría que ser complicado para nosotros, os lo aviso. Yo por mi cuenta voy a jugar como si estuviera súper serio. De momento vemos a un Scotats y a un Cat. ¡Hostia! Locobreux que sabe cosas, Vale, Locobreux que a lo mejor no sabe tanto porque quería una chica tanque, yo le voy a molestar un poco. Vamos a molestar. Abrimos el cofre. Ah, no lo abrimos. Perfecto. Vale, se ha pillado a Celia, así que ya no la vamos a molestar más. Buena gente. A ver, ¿qué queremos? Yo supongo que queremos un duende aquí en nuestra liga de plata, la liga de los campeones. Porque bueno, yo qué sé, digo yo, ¿no? Estoy flipando en colores. Y como lleguemos a los 1000 likes, voy a estresarme, ¿eh? Como lleguemos a los 1000 likes, voy a estresarme bien fuerte. Entonces, espero que te estés portando bien si has llegado hasta aquí. Y aunque hayas dejado tu like, sea porque me quieres apoyar y no quieras ver otro siguiente ultra. Que no sé cuál va a ser nuestro siguiente ultra, la verdad. Pero hay varios candidatos, hay varios finalistas, ¿eh? Hay que admitir, hay que decir. Vale, Dynamite es realmente fuerte. Mira, Newman. Popopom. Madre mía, Newman no le sabe. Newman acaba de comer. Es verdad que hemos perdido una unidad de Dynamite, pero no me preocupa porque tenemos a lot of gold gracias a nuestras unidades de confianza. Vamos a evolucionar a otro duende por el hecho de que nos da favorito por aquí. Y ahora voy a pillar otra vez a Penny para que nos dé varios tesoros piratas, como habéis visto. Esto es un déjà vu, ¿vale? Esto es un déjà vu fácil, tranquilo y para toda la familia. No nos vamos a pelear, Nos queremos, nos amamos, nos respetamos. Vale, tenemos 4 Dynamites ahora mismo en forma
fusionada, ¿vale? Entonces, ahora mismo, en cuestión de daño, deberíamos ser realmente explosivos contra una squad. Mira, un montapuerquitos entra fresh y lindo para toda la familia. Vamos a pillar por aquí. Uy, el duende hubiese sido... Ahora que lo he pensado, el duende hubiese sido una increíble elección. Vale, parece ser que los mapas del tesoro están todos en medio. Entonces yo estoy dando vueltas. Hostia, ese señor todo lo que nos lleva encima. Voy a pillar montapuerquitos para huir fervientemente. Y vamos a empezar a coger nuestros tesoros. Este por aquí. Vamos a pillar este por acá. Nos da una llave, una llavecita para abrir cofres gratis. Quiero abrir un cofre, si se me permite, de Rey Bárbaros, por ejemplo. Ah, bueno, Reinas Arqueras también. Ay, 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 ay. Cuidadito, porque el Rey Bárbaro nos fulmina. Nos destroza. Bueno, pero este no. ¡Slinder! ¡Slinder, mi brother! ¡Slinder! Peleó como un campeón, Slinder, ¿eh? Slinder peleó como un campeón. Y que nadie diga lo contrario de nuestro amigo Slinder, ¿eh? Bien, Slinder ha peleado. Yo de momento, es verdad que en este modo no puedo notar una diferencia abismal, lo admito, no lo juzgaré. Voy a lanzar curaciones. Me ha destruido a una unidad de arquera. Vale, cuidadito por aquí. No quiero pelear. Pero si tengo que pelear, pelearé. Vale, cuidadito aquí. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miguel! Perfecto, huimos. Vale. No he notado, es verdad que el modo quizás no acompañaba, es totalmente cierto. Pero no he notado unas ultras o unos personajes súper megatochos, al menos de momento. Nos llevamos un cuarto puesto, bastante humilde. Y tengo que decir que me voy una unidad, un pelín decepcionado con que la Liga Squad no haya sido un poquito más potente, ¿no? Interesante, intensa, apabullante. Pero estoy seguro de que eso lo van a tener que cambiar, o quizás eso lo podemos ver en otro vídeo. Pero bueno, dime qué opinas, cuál ha sido tu opinión al llegar a esta, la Odisea de Liga Plata, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.